Y mientras se da vía libre a la aplicación de terceras dosis, un proceso que empezó hoy, desde algunos territorios se están alertando que no tienen la disponibilidad de vacunas suficientes para cumplir con ese procedimiento. Sin embargo, desde ASEMI consideran que esa falta de vacunas está empezando ya a solucionarse y confían en que el proceso fluirá. Pese a los anuncios del gobierno nacional respecto a que a partir de hoy inicia la aplicación de esas terceras dosis, son varios los territorios que vienen advirtiendo no cuentan con vacunas de Pfizer o Moderna para iniciar este proceso. Bogotá es una de las ciudades que advierte aún no ha recibido vacunas de Moderna, pues no se han repartido las 356.580 dosis de esta farmacéutica que están en las bodegas del Ministerio de Salud por falta de certificados ni las que llegaron recientemente al país. Como siempre desde el sector salud quedamos a la espera de la entrega de las dosis pendientes del lote llegado al país el lunes de la semana pasada y de estas por supuesto toda la ilusión para continuar con los miles y miles de segundas dosis pendientes. Medellín es otra de las ciudades que advierte no cuenta con biológicos para aplicar terceras dosis. Nosotros tenemos el lineamiento del Gobierno Nacional de que inicia el primero de octubre, sin embargo, a la ciudad no han llegado terceras dosis, es decir, biológicos destinados a cumplir con esta indicación de la tercera. El Ministerio de Salud recordó que las terceras aplicaciones se pueden hacer con el mismo biológico con el que las personas iniciaron esquema de vacunación o con uno de ARN mensajero, como el caso de Pfizer o Moderna, por lo que se puede avanzar en el proceso con las dosis disponibles en los territorios. De Pfizer, Sinovaquia y AstraZeneca. Las agremaciones de la salud aseguran que el agendamiento será clave para poder utilizar ese acopio de dosis que tiene cada ciudad a medida que van llegando. Probablemente eh, más adelante se abrirá a, a un esquema más flexible, pero por ahora con agendamiento porque hay que atender la disponibilidad de vacunas. Cabe recordar que según datos de la cartera de salud, entre adultos mayores de 70 años y población con enfermedades inmunosupresoras, son poco más de un millón de personas en el país que serían inmunizadas con la tercera dosis.